Habíamos dicho las 4, son las 5 y 20. No pasa nada. Bueno, es rápido, si quieres lo hacemos nada en un momento, ¿eh? Que es... ¿Sabes qué me pasa? Que estoy acostumbrado a ver la tele en 4K en el comedor y me pienso que me falta algo de configurar, pero es que a lo mejor está tirando al máximo ya mi monitor, ¿sabes? Llevo jugando 1 hora y media aquí en la habitación esta con el monitor y es evidente, lo veo un pelín inferior a la tele del comedor. La tele del comedor es un 4K, es que es normal. Claro, pero aún así lo veo bien. Se ve bien, se ve calidad. Entonces, pues había cosas que, bueno, por ejemplo, hay cosas del menú que no las puedo tocar, pero supongo que es porque no lo tengo conectado a un PC. Imagino. Mira, pero de las fotos que te pasé ayer. Sí. ¿Qué diferencia? Abro por aquí. ¿Ves? Por ejemplo, la opción que pone aquí luminosidad, pues el contraste, la gama, todo eso no lo puedo tocar yo. Hostia, pues deberías poder. Sale en gris. Puedo tocar pues el DCR, el HD, que en teoría no tenía HDR, pero pone que sí, que tiene HDR el monitor. Eso ya es más raro. Sí, o sea, pongo HDRF y pone ninguno y se ve normal. Y lo pones a HDR imagen o HDR juego y se ve la diferencia. Lo único que en la Play no te lo detecta el HDR. Pero tú lo cambias y se nota bastante. Se nota bastante. Tendría que mirar, pero a mí no me sale. ¿No será algún modelo superior o algo? No sé, Sí, bueno, tú has es el pedido que te uno, dije. pero a lo mejor te han mandado otro. No, es ese. ¿Sí? Hostia. Sí, es ese, sí. Pues entonces me dejan más. Lo único que en la Play, cuando le pones activar HDR, te dice que el monitor no es compatible con HDR. Vale. Entonces Pero no hay lo una tengo. pequeña opción que pues te hace que la imagen sea un poco más nítida. Un pelín, se nota un pelín más nítido, pero ya está. Hostia. Bueno. Vale. ¿Y qué más? Pues Entrando. configuración de imagen, configuración de color. ¿Dónde se supone que te dan el millón de...? Espera, que tengo aquí un mensaje. En los vales. Ah, vale. En los regalos. Vale. Exacto. Un millón. ¡Ay, qué bonito! Un milloncito, hombre, no está mal, ¿eh? Por el día sin jugar. Bueno. Ah, mira, pues ya tengo 1.900.000. Bueno, ya tienes dos, ya. Vale, entonces salimos de aquí. No estás en el stream, ¿no? Vale, estás solo directamente por... Espera, que entro en el stream. Ah, Ahí no, no estás. hace falta, Dios. Circuitos del mundo. A ver, voy a comprobar que se escuche tu voz y la mía. A ver, di algo, que como el stream va con retardo. ¿Me oyes ahora? ¿Se me oye bien? Sí, vale, se escucha. Vale, que ¿Se no nos escucha pase como bien? el otro día. Hostia, sí. Vale. ¿Qué es ese coche negro con una calavera? ¿Qué es eso? A ver. Vuelvo a ponerlo. ¿Quieres verlo? Sí, claro. Vale. Anoche cuando me dijiste, digo, al final me acosté un poco más tarde de lo normal. O sea, que no has dormido, literalmente. Sí, Ya no, está, no has dormido. he dormido. Está guapo, ¿eh? ¿Dónde está ¿Ves? esto? ¿Dónde está el coche? Lo de Ah, las vale. ruedas. Se pueden No sé cambiar. cómo hacerlo. Esto está también, te lo voy a decir dónde está, ya que estamos aquí. Y pues si alguien ve el vídeo en YouTube, personalizar coches. Estamos aquí. Si lo He ves por tocado el el coche stream. por todos lados. He tocado el Vale. parachoques, No, todo, te menos vas las aquí ruedas. Las ruedas no sabía. al editor de diseños. ¿Sí? Abrir diseño, que tengas. Vale,
Aquí tengo dos. Editar diseño. Lo que estoy mirando y es que quería hacerle uno, pero al final no. Creo que era aquí en vinilos. Otros. No, estos son vinilos. Aquí, opciones de carreras. Ahí está, mira, ¿lo ves? Sí. En opciones de carreras tienes, le puedes poner una pegatina con el número. Eso sí, eso lo sabía, pero ves, pegatinas de ruedas, no lo sabía. Y las pegatinas de ruedas están aquí, pegatinas de ruedas. ¿Ves? ¿Y cómo es que esto no lo vi yo, pegatina de ruedas? Porque a lo mejor la rueda no se podía personalizar o algo. No, en principio debería salir de... Ah, a lo mejor sí, no sé, pero... A ver, voy a entrar yo con el... Yo he estado mirando, a ver, es la única que he encontrado. Lo que pasa es que a veces me ponen unas ruedas con unas rayas que molan más, pero no están aquí. Tío, cómo mola las ruedas, tío, eso no lo he visto yo. Ah, a ver, editor de diseños. Aquí. Abrir diseño. Tienes que irte a opciones de carrera. Igual que te sale el nombre arriba, no sé si lo has visto. A ver. Aquí, así, vista previa. Vale, con el mando... ¿Editor de diseños, abrir diseño o crear diseño? Crear diseño, ¿no? No, no, el diseño que tengas puesto ahora. Si lo puedes editar, ojo, que a lo mejor es de los que no se pueden editar. Ya puede ser. Es, a ver, opciones de carrera, pegatinas de rueda... ¿Te sale? No. Bueno, me sale, pero me sale solo un tipo de rueda. A lo mejor es el coche, que no se puede... Pero, ¿no estás cogiendo el mismo coche que yo en la RX Vision? No. Ah, no, es el que me he comprado yo, un Bugatti, pero espera, voy a coger el este. Ahí gastando pasta. Me he comprado un Bugatti para hacer para desbloquear el trofeo este de los 500 kilómetros por hora y ¿sí? No me llega, tío. 490 y pico he llegado, digo, joder, por 10 kilómetros más no llega, tío. Bájale la... Y cambiando el cambio de marchas y todo, ¿no te llega a los 500? El Bugatti este está... casi todo no está disponible en la tienda. O sea, está configurado a tope. Vale. ¿Estás seguro que tienes que coger un Bugatti y no tienes que coger algún BMW o estos de... No sé. De Le Mans, no sé, pero he visto que tenía 1.600 caballos. Digo, este llega fijo. Mírate algún prototipo Peugeot o alguna cosa así. De los de Le Mans. Que esos puede ser que sí que alcancen esa velocidad. Seguro. A ver, espera, que entro, cojo, cambio el coche. Pues las calaveras, porque son dos, no sé si tiene como 50 pegatinas. Pues está muy bien. Y viste que hay infinidad de pegatinas, ¿no? Mira, tengo 42 pegatinas para hacer las dos calaveras. Ya ves. Lo malo es que no puedo seleccionarlas todas de golpe porque quería poner en el capot. Y no puedo. Vale. No puedo. Tengo que hacer otra para el capot. No te da la opción de seleccionar todo un grupo de adhesivos. Pero te has fijado que pegatinas hay de todo tipo, sí, ¿eh? Sí, pero yo buscaba algo así o la de Batman, porque este coche con el diseño de Batman... O el... ¿Y no sale Batman? No, lo creo. Para este coche no. A ver, abrir diseño. ¿Crear diseño? ¿Nada? Opciones de carrera, pegatinas de rueda... ¡Ey! Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, ¿cómo cambia esto, hombre? ¿Qué llevaba? ¿Qué llevaba yo? Bridge... No, ¿qué llevaba? Pues no llevaba nada. Ah, no, Michelin. Llevaba Michelin. Vaya mierda, ruedas. Hankook... Vamos a cambiarlas. Continental... Hombre, la Goodyear mola, ¿eh? Sí, son las letras grandes y ya se tienen que ver bastante bien en casera. Dunlop también se ve bastante, ya son fluorescentes así. Está muy bien, esto no lo sabía. Lo de los vinilos ya te dije, estuve buscando por internet a ver si me podía crear alguno y me bajé una aplicación para convertir los archivos en el formato que te pedían, en una mierda, hombre. Ah, pero se puede... Una pegatina. Se puede crear un... Sí. Ah, pues ya me has dicho bastante. Sí, se puede. Te tienes que bajar, bueno, te tienes que descargar la imagen que tú quieras y lo tienes que convertir a un formato VG no sé qué. Vale. Si no me equivoco. Pues ya tengo trabajo. Sí, sí. Y digo, para hacer una puta pegatina que al final no la puede convertir porque hay una limitación de megas.
Vale. Son, la tienes que reducir a 15 megas y me salía por 20 y pico megas y no lo podía. Digo, ah, mierda, estuve una hora y pico para hacer una puta pegatina. Digo, ya se va. Vale, pues entonces si este va bastante bien, será el coche de Batman. Pues sí, lo puedes hacer, lo puedes hacer. A ver, que tampoco es mucho, simplemente el logotipo, porque el color va a ser el color ese que tiene Claro. puesto. Bueno, pues nada, pues eso, lo del monitor ya está. Me quedo ya así tranquilo. No sé por qué no puedo tocar ciertas cosas. Sí, lo que me extraña a mí también. Pero que se ve bien. O sea, el monitor se ve bien. Y también cuando lo pongo por Play 4, es normal. Estoy acostumbrado a una tele más grande, más de todo. Más Claro. resolución y es normal. Ahí sí, desgaste. ¿Le ponemos desgaste? ¿O no le ponemos? Ah, no le vamos a poner ni desgaste ni gasolina, porque total. Sí, la gasolina local. Y el desgaste, pues como veas. Lo quitamos ya, total. Si al final vamos con neumáticos duros, ahora me los pondré blandos. Hombre, claro. Vale, todo lo demás ya está. Vale. Me está vibrando el volante y no sé por qué. ¿Se ha creado? Sí. Vale. Ya entro, ¿eh? Ayer me metí en el online. Hacer un par de carreras y hice la contra, bueno, la contrarreloj para ver cómo salías. Hice cuarto y acabé cuarto la carrera. O sea, no está mal. No está mal. Hay gente muy loca, ¿eh? Hay gente muy Ma loca también, ¿eh? manteniste pos mantuviste Sí. posición. Pues Sí. entonces. Hubo uno que me dio por detrás y me echó del circuito, Sí. pero volví rápido al circuito y le sale penalización de 8 segundos Claro. al de delante. Está bien, mira. Es que eso te lo. En principio lo deberían penalizar. Y tendría incluso que haberte dejado pasar. Si hubiera A ver, te sido. sales del circuito, luego entras y luego ya ves que él, cuando llega por la, pasa por la línea de meta, reduce porque le están sancionando. Tiene que parar 8 segundos ahí. Vale, tiene que Está bien parar o montarlo online, ¿eh? tiene que parar o tiene que decelerar. No, ¿sabes que hay unas flechas amarillas en el circuito? Sí. Hay veces que sale un cuadrado amarillo con unas flechas de hacia abajo. Pues si tú durante el circuito no reduces, te hace reducir obligatoriamente por ahí. Vale. Está Está bien. Está bien montado eso. A ver, ¿Has salida de entrado? Ah, amigos. no. Ahora estoy entrando. Ahí. Hostia, ahora se me ha quedado el volante tonto. Se me está haciendo cosas raras el volante hoy. Ahora se me ha quedado Vale, como si no estoy tuviera dentro. fuerza. A ver, un segundo. Que reinicio el volante, que no me fío un pelo. ¿Me escuchas? Sí. Vale, es que he dejado de escuchar ruido. Ah, vale, ahora. Vamos a proseguir esto, amigo. Ajustes de coche. Voy a probar el Bugatti, ¿eh? No te Vale. asustes. No, no, sí. Si te sales A en lo las mejor se me va por curvas. todos lados, ¿eh? Cuidado que es peligroso el Bugatti. Este coche no puedes mejorar nada, ¿eh? Está No, todo no es. disponible. Te tiene que tocar. ¿Sabes que te sale piezas de tuning? Sí. El no disponible he leído que son piezas que te salen solo por ahí. No las Buah. puedes ni comprar ni nada. Pues al paso que van dando los premios, te puedes morir sa intentando sacar las piezas Ya ves. por premio. ¿Has visto? Todo lo que me da son premios pequeños. Ayer me Voy, salió. mira. ¿Sabes que normalmente hay una tira alta, una finita, que son los Sí. 5.000, ¿no? Pues Sí, esa me ha tocado a mí. esa es la que se toca siempre. Pero es que ayer salió esa y salió una con monedas sueltas. Digo, mierda, ya está. Esa, la más baja. No, no, pues me dio un cambio de marcha o un Ah, turbo, no bueno, sé. ves, está Pero bien. de un coche que ni tenía, o sea que. Como si no me hubiera dado nada. Muy bien. ¿Ya estás? Ya está, ya está. Vale. Dale, ¿no? Falta que le Sí, des ahí. ya está entrando. Hostia, no he hecho la diaria todavía. Ay, oh, tampoco he hecho las diarias del Breakfast. ¿Qué tienes? ¿Que entrar a juegos para hacer Sí, cada los día diarios hay también, ¿no? una pequeña competición, así un torneo para conseguir puntos y comprar coches que salen de vez en cuando. Y el Breakfast me enganchó al principio, ¿eh? Yo no juego tanto ya. Está guapo el Sí, juego. una vez que te lo pasas ya es tontería. Además lo tengo con platino. ¿Ya has visto el coche o qué? Estaba mirando mi pegatina.
Ya ves. Este libro a lo mejor se me va, güey. Hostia, espera. Hostia, qué freno más raro, tío. ¿No tenías tú un Fórmula 1? Sí, ¿eh? ¿Qué hace que no estás utilizando un Fórmula 1? Lo puedo probar, pero... Ah, luego lo pruebo. Oye, ¿tú sabes cómo se... ¡Ah, Dios! Las curvas de... Madre mía, tío. ¿Tú sabes cómo se activa el DRS? Con el volante yo tengo el R3, que sería el turbo. Pues no, lo he probado con todos los botones. Míralo en configuraciones. Es que la configuración del volante cambia la del mando, ¿eh? Sí, he visto la configuración del mando y no hay ninguna opción que active el DRS. Digo yo que sí. DRS o Nitro. Es el mismo botón, creo. O sea, va, el coche vuela, pero controlarlo en las curvas. Hostia, no te falta ni acelerar. Quería comprar el Nitro para este y al final no se lo he comprado. Controlar este coche es... ¿Pero para qué quieres controlarlo? Si me lleva ya 8 segundos. Pero si es un avión. Es que acelera si se pone a 200. Ya. Y ¿qué pone? Claro, es que ese coche no lo podrás utilizar en muchos sitios. No, el problema es ese, que no hay eventos para ese coche. Ahora cuando estaba hablando contigo, he dejado el Gran Turismo pues parado, bueno, parado. Así que se activan imágenes y carreras y tal. Sí. Y me ha salido una carrera de GR1. Un vídeo de GR1. Hostia. O sea que lo deben de estar a punto de poner, bueno, a punto de ponerlo. O previsión de ponerlo. Aunque bueno, en principio en carreras como esta se puede utilizar y en online también, ¿no? Sí, pero como está limitado PR, a los PR. Ahora en el online hay GR3 y GR4 de cosas. ¿Tiene más? No. No hay más, no hay más. Hay una copa para de turismos, muy baja. Y después hay una carrera de GR3 y una de GR4. Es muy raro porque si tú te puedes comprar un coche de GR1, ¿por qué no lo puedes hacer un evento de GR1? Bueno, escucho el coche volumen es muy bonito, alto, pero... No sé si será... ¿Mío? No, el coche. Ah, el coche. Ahora, si ya baja el volumen del coche... Vale, estoy tratando de echar. Ah, vale, está en piloto automático, vale. Sí, lo tengo aquí. Vale, a ver, habla. ¿Hola? Vale. Es que antes había tocado y había puesto... mierda. ¿Cómo se me ocurre meterme en una curva? ¿Qué haces tocando corriendo, tío? Había tocado el volumen del micro y del chat y del juego y se había quedado más alto el juego que el chat. Ah, vale. Ahora nada, te escucho bien. Es que antes te comía el coche el volumen. Ah, vale. Y aún podría bajarlo un poquito más. ¿Cuánto estás a 44? Padre mía. Hombre, estás ahí tocando cosas. Ah, también se pone en piloto automático.
Venga, a ver si al menos gana tiempo, pero veo que no. ¿Cómo se pone? Es que no sé ni cómo se pone. No, en cuanto te pones en opciones, como el otro. Hostia, no, déjalo, que aún me ganarías con el piloto automático puesto y todo, que la quita. ¿Opciones? Sí, en cuanto le das a la. Es verdad, claro, opciones ya está, es verdad. Que me sí. Va muy lento, chaval, tío. ¿A cuánto a va? Me pillas así, ¿eh? A 170. Ahora apreta. Claro, si te pone en piloto automático, me arremos algo. Nada, va muy lento. Fuera. Con la suerte que tengo yo. Pues sigues a 48, 49. 50. Ay, a la próxima me lo cambio, esto es impilotable, tío. Yo no me voy a gastar un millón en un Bugatti ahora. No te lo gastes. Primero tengo que empezar a comprar los baratos. Sí. Para aumentar la colección. Y luego ya iré por los carros. Sí, hay un montón de coches de 350, así que está muy bien. Y de 40, y de 50, y de 30. Sí. Lo que pasa es que siempre tienes que tener un millón guardado por si te hace falta para algo. Por si acaso. Ah, yo estoy contento con el Gran Turismo, tío. Sí, a la gente no le gusta, pero bueno, hay mucha gente que lo critica, pero. A mí me ha enganchado mucho. Dicen que han bajado los premios de algunas carreras. Sí. Pero coño, yo hago el. El último campeonato. Y ahí te dan 100.000 al final, ¿no? 150. Más lo que has ganado tú en carreras. Más si cada carrera la ganas son 60. Y si haces una carrera perfecta son 90. Está bien. A ver, con lo cual quieres. Son 6 por 4, 24. Ya me has ganado ya. 6 por 4, 24. Más 150. 3, son casi 400.000. Por hacer los 5 circuitos. Sí que son un poquito largos porque son 7 vueltas y 2 del Nürburgring. Pero está bien. Pero son 400.000. Voy a cambiar el coche. Te da de sobras. Que es así como consigo yo los 900.000 que tengo ahí. Claro. A ver, si haces una perfecta, pues ala, 90.000 más que te caen. Ajustes de coche. Voy a probar el otro coche que me dieron con la reserva. Que este no lo he estrenado porque también tiene un PRR alto. Y no lo puedo utilizar en nada. Hostia, ni en carreras ni nada. No. Bueno, voy a entrar así tal cual, no me compro nada. Ahí, para dejarme más en ridículo todavía, si es que. Sí, hombre. Ahora no he podido tocar nada, ¿eh? Ni configuración de marchas ni nada. ¿Ese cuál es? Esto es un Porsche. Ah, un Porsche. Vale, pero esto es un. No, PR. A ver, PR 818. Se puede comprar cosas, pero como no eso, pues no lo he tocado. Como a mí va bien el Mazda. Sí, no, y este te irá a full también. Ya ves. No sé si acelerar o ir marcha atrás ya directamente. Kilómetro cero. No. Vale. Hostia, suena raro. Claro, cada coche suena. Como yo cuando cogí este ayer y empecé a decir, venga, voy a hacer unas cuantas vueltas con este. Cuando le pones el silenciador a este al Mazda suena bien, ¿eh? Me suena estridente. Te vas. No, te vas, pero no tanto, ¿eh? No tanto, ¿eh? Ya te digo que en la recta no tira mucho, ¿eh? Velocidad punta no. Hay que retocar cosillas en este coche. No voy. Oye, tú también, ¿eh? Cuidado. Te mates. Hay que tocar cosillas del coche. Ayer me salió agua en carreras. ¿Sí? Y digo, ya no me troleáis más. Salí, me compré los neumáticos de lluvia y me trolearon. No me hicieron falta para nada. O sea, se gastan antes.
No, o sea, tú puedes empezar con neumáticos blandos, ¿vale? Pero a mitad de carrera empezará a caer la del tipo. Pero tú sabes que en esa carrera lloverá. No, es lo No. malo, ¿eh? No te lo dicen nunca. O sea, tú miras en el principio de la carrera y no te dice el tiempo que va a haber, ni la posibilidad de lluvia, ni nada. Entonces no sabes si te van a hacer falta nada más empezar o no. Claro. Es una mierda. El único que no encuentro sentido. Y a lo mejor estás en medio de la carrera y se pone a llover. Pues ayer, en una de las carreras, se pone a llover, digo, va, voy primero. No, no creo que me pillen. Iba, no sé si iba a 20 segundos de ventaja. Eso en el Le Mans. En Se el pone. evento, Sí. en el evento de Le Mans, ese Sí. de misiones, vale. No, de misiones no, Ah, ¿no? en el campeonato. Vale. Está el circuito de Le Mans, ¿vale? ¿Vale? Pues en las. Al principio de la primera vuelta. No, al principio no, casi la segunda vuelta. Son tres vueltas. Son tres vueltas. En la segunda vuelta se empieza a llover. ¿Vale? Tía putada. Yo paso de todo y digo, bueno, vamos todos con las mismas ruedas. Los cojones. Claro. Veo que entran todos en boxes. Su puta madre. O sea, todos a cambiar por mojado. Sí. Y yo con los de competición blando. Pues. La ruina. Eso creo que me pasó a mí también, pero en otro circuito. Sí. Que dije, va, tampoco se nota tanto. Sí que se nota así. Te van pillando luego. Luego me trolearon otra vez. Empieza, digo, sí, ahora verás. Voy, me compro un neumático, salgo con los de. Con los blandos y empieza a llover, digo, ya está. Me meto en boxes y aquí no sabes qué pasa. A ver, que sale el sol. Sí. Esa a mí me ha pasado a mí. Caer la del Me pulpo y cuando cago en. sales de boxes hace sol. Sí. Está mojada la pista, pero Sí. puedes poner intermedios. No, no, salgo con Pero. mojados, no entró nadie en boxes Hijos y de me puta. adelantaron todos otra vez. Y digo, bueno, esto ya es. Eso sí, lo del sol a mí me ha pasado alguna vez. Digo, no puede ser, si estaba todo negro, tío. Sí. Y lo del tiempo también te marcaba que estaba cerca la tormenta, ¿sabes? Pues nada, me trolearon dos veces y digo, pues ya está, ya. Ahora lo que hago es, no adelanto al primero ¿Vale? y le voy pegando, o sea, voy detrás de él todas las vueltas. O sea, ¿Vale? en cuanto me pongo segundo, me quedo segundo. ¿Vale? Hasta la última vuelta. Y si en la última vuelta no llueve y no entran a boxes, entonces lo adelanto y tiro. Y tira, tira. Si veo que llueve y no entran en boxes, digo, no cambio. Sí, y así lo Madre hice mía. ayer. Y fue la única forma de que no me trolearan con la lluvia. ¿Ves? Hablando, no estoy controlando la pista, estoy acelerando cuando no Veo ya, debo. veo ya. Cambio de rapa. Vale, a tomar por culo. ¿Ya has llegado? No, voy por la última vuelta. El último. ¿Última vuelta? Acabo de pasar por la meta ahora. Acabo de pasar por la Ah, meta. vale. Me queda una vuelta. Hostia, no corre. ¡Ah! Vale, me he cargado el coche. Me he cargado el coche. Avería. Sí, me he cargado el coche de motor. Espérate, caramela, hostia, yo por mírate a ti. El frontal Ah, no, roto. espera, ya se ha arreglado. Sí, ahora en seco desaparece. Lo rojo. No sabía yo que se arreglaba solo el coche. Bueno, no, te lo debe decir primero que hay Ah, bueno, un impacto. si lo he puesto en leves, entonces a lo mejor es eso, un golpe y te hace. Exacto, te está avisando que esa zona es más vulnerable ahora. Pero no es que tengas la avería ahí ya No, fija. me parece que la avería dura poco, por lo que veo. Yo pensaba que al ponerlo en leve, te podías dar un golpe sin que tuvieras avería, pero lo que pasa es que te dura menos. Lo que no sé si lo pones en graves y estás en carrera, te se rompe el frontal. Si en boxes te cambian el frontal, creo Sí, que en Fórmula 1 te lo cambian. cuando entras en boxes te sale una opción de reparar. Ah, vale, pues un día lo haré así. Te Un día lo sale haré así, la verdad. Tiene que molar también. cambiar ruedas, combustible y reparar. Está bien. Eso en el Gran Turismo ya seguro, ¿eh? Si no tienes
la opción de combustible, no te deja poner combustible. Ruedas sí te dejará cambiar. Y reparar tampoco te saldrá, porque si no tiene la opción de daños, no reparará. Yo tengo el juego configurado desde que, o sea, me lo configuré y no toqué nada de daños. O sea, lo debo tener sin daños, imagino yo. Sí, no, las carreras normales son sin daños. Aunque me parece que te lo puedes poner en modo profesional y no sé si... Ah, no sé también. Lo tengo puesto en intermedio, creo. Sí. Pues mira, no me lo pongo en fácil porque... también creo que al ponértelo en fácil, el dinero que te dan es menor, ¿eh? Es menos, claro, a lo mejor la clave aquí es subirte el nivel, pero sí. Gana carreras luego, ¿sabes? Ah, tú puedes. Yo a ti te he visto ganar carreras, yo me parece que tú podrías. Bueno, entre el hipo tonto. Yo es que aquí vengo a jugar y a pasar el rato. Sí, pero yo también, sí, por eso no entro en online, ¿eh? Si me tengo que poner más nervioso de lo que me pongo cuando... Cuando estoy jugando, entonces ya paso. Ya no te lo pasas bien, ya. El online me pongo muy nervioso. Hostia, me van a dar el de una estrella de entrenamiento diario. ¿Sabes que depende de la carrera que hagas con entrenamiento diario te dan más estrellas? No lo o menos. Sabía. No lo sabía. Ahora a mí seguramente, como estamos haciendo carreras así tontas, nos darán el de una estrella. Si empiezas y haces los 40 kilómetros en una carrera así alta como el campeonato, entonces te dan una de 4 estrellas. Sabía. Pero bueno, te van a dar 5. Te van a dar 5.000 igual, o sea que da igual. Igual, da igual. ¿Cómo va el coche ese? ¿Bien o es un...? Bien, truño? se tiene que tocar, pero bueno, ya lo tocaré. ¿Vas con ruedas de competición al final o no? De competición duros. Ah, vale. No pues. He comprado ni neumáticos ni nada. A ver, voy a cambiar de coche, ¿eh? Mira, me compré este coche. A ver. Creo que es este. Me compré este coche y no me acabo de convencer. Voy a probarlo aquí, a ver. No me ha salido todavía, no me sale. Espera, que toco. Este sí que lo puedo tocar, lo del. Vale. A ver, hostia, no he hecho hoy la prueba de. Te voy a probar test de velocidad. No tengo ni blandos, bueno, se van. Aunque bueno, estoy haciendo stream. A ver, 270 de bajada. De subida 100. ¿Ves? Ahora funciona bien. Madre, ¿la velocidad? Mía. Sí. Ayer no pasaba de 30 megas. Digo, no puede ser. Y llamé a Estel y dice, no, el router sale de... Marca que sí, que sale en 300. Dice, ¿quieres que te mandemos un técnico? Digo, vale, mándalo. Pero de luego estoy haciendo pruebas a lo largo del día y ha ido aumentando misteriosamente la velocidad de subida. Ya me pasó cuando me pasaron de 100 a 300. Digo, estoy en 300 y no pasa de 100. Hasta que no llamé, no aumentó la velocidad. Es decir, si este no se entera, déjalo así, ¿sabes? Pues esta vez ha pasado lo mismo. 30 y de repente ya la estoy mirando y 280 de subida. Bien, ahora bien. Ahora sí. Es que me parecía extraño porque veía que de vez en cuando saltaba la imagen en el stream, porque lo tengo abierto aquí. A mí el stream ha ido bien, ¿eh? Desde que lo tengo así. ¿Pero cuando streameas tú o el que esté haciendo? No, yo desde junio que no streameo y no hago nada. Pero no notaba nada raro, no sé. Yo sí, yo a medida que lo veía había que pegar parpadeo, se paraba la imagen, perdía frames, me marcaba en rojo el programa. Ya estoy, ¿eh? Si quieres. Ah, vale. Estoy viendo una cosa. Vale, a ver si sale. Vale. Luego a ver si hago una raid en condiciones, que nunca me acuerdo de hacer la raid. ¿Qué has cogido? No sé cuál es. Es un Toyota, de un GR3, es 700 PR. Pues tengo algo yo más que tú, pero bueno. A ver, salgo con duros, no tengo mucha cosa comprada de este coche.
Me lo compré un día que, mira, que acabé Pues de jugar y mira, digo, ah, me compré un coche. a una 700 PR tiene más potencia que yo. Porque sales primero. Curioso eso, ¿eh? Está puesto para que salga primero el que tenga más potencia. Me has dado, ¿eh? Ah. Me Venga, has pasa, dado. pasa. Lo he notado. Que me pega el volante, me da el golpe. Eso no corre, ¿no? O me lo parece a mí. ¿Cuál, el mío? Sí. No sé, va rarillo. Te digo, un poco rarillo. A ver, la recta ahora. Ah, si no lo ha modificado nada y no tiene el turbo ni. El turbo sí, ¿eh? No, ¿el turbo? Creo que este coche, el turbo, no está disponible, creo, ¿eh? Pero no está disponible el de marchas largas, el corto o el mediano, El creo de yo. largas. El de marchas Vale. largas no estaba disponible. Le puse, creo que le puse el corto. Vale, es que eso es para según qué coches. El corto es para aceleraciones rápidas. Y el largo, que es el que lleva este, es para marchas largas. Ah, esta la vas a ganar bien, ¿eh? Primero tengo que llegar a la meta. Te empezaré a hablar y así te despistas. Cabrón. Ya, pues ¿sabes qué? Nada, nada, estás sacándome un segundo Sí. por cada curva casi, tío. Es que me he dado cuenta de que con este coche puedes acelerar en las curvas. Y con el que yo utilizaba no, porque si aceleraba en la curva se me iba. Vuelto a sacar otro segundo más, ¿ves? Con razón decía, ¿cómo puede ser que estés acelerando en las curvas? No. A lo mejor es que este coche está muy chetado. Como Fórmula 1, luego vas a probar Fórmula 1, ¿no? A ver. Ah, sí, de verdad, luego lo saco a pasear, a ver. A ver cómo te dan las hostias. Cuidado que aquí en Fórmula Pesa. 1 es difícil de conducir, ¿eh? Sí, pesa muy poco, ¿eh? Sí. Corre mucho y frena mucho también. Ah, bueno, habrás probado habrás hecho las pruebas del café que había en Fórmula 1, ¿no? Había un. ¿No era un Fórmula 1 más pequeño? Un 3000. Creo que era aquel que es un poco más pequeño. Sí, un Fórmula 3000 creo. Sí. Pero aún así son igual de complicados de conducir, ¿eh? Sí, es complicado, es complicado. Yo le tengo que poner una cámara superior porque la cámara a ras de suelo No. no controlo. Nada, de la recta te vas. De la recta te escapas. No sé si era en el 5 o en el 6. Que estaba el Red Bull. Sí. Y con eso lo hacías todo. Porque Joder. había un bug, o no sé si lo habían hecho aposta, porque por mucha actualización que sacaban, tú podías correr con ese coche en cualquier lado. Bueno, entonces arrasabas en todos lados, sí. Sí, porque el PR que tenía no era. No tenía, por decir así, entonces valía para cualquier sitio. Y con ese me hacía yo las 24 horas. Que tengo ganas que saquen modos nuevos, ¿eh? Sí, no han hecho nada en la actualización de hoy. Yo he visto un vídeo de uno que ni lo sigo ni nada, ¿eh? Que dice que ha leído que van a sacar lo que dijiste tú, carreras nuevas, Sí. pero los eventos de 24 horas y tal que estaban, que lo iban a sacar, vamos. Que eso molaría. Y carreras de 1 hora de resistencia. Sí, de Una una, hora de y algo así. 12, Sí, eso de estaría 6. bien que lo pusieran ya. Por eso es que lo veo incompleto el juego, ¿sabes? Sí. Por ese aspecto solo. Lo veo incompleto, tendré que salir ya. Luego los parches, pues para corregir bugs y eso, pues me parece bien.
Pero las carreras, si tú vas en el nivel, ahora voy, el nivel coleccionista, voy el 34, creo. Pues Sí, si que no llegas al sé nivel por 40, que se desbloquee algo, no sé. que no entiendo la dificultad que tiene poner en Le Mans 24 horas. Poner ahí 400.000 vueltas. Claro. Pero carreras de resistencia así estaría bien. Sí. Bueno, las que hacía yo en el GT6 y el 5. 5 es. Es hablando, no cambio. Que me acerco. No, ya no, ya no. Claro. Aún así 6 segunditos, ¿eh? Sí. Habla, Miguel, habla. Habla. Qué cabrón. ¿Cómo ha ido el curro? ¿Cómo ha ido el curro hoy? ¿Bien o qué? La, 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 la. Mira que te silencio el micro, ¿eh? Venga. ¿Te has corrido hasta las 2? Joder, 9 segundos, tío. Ya te estás acostumbrando a hablar ya. Mierda. Sí, Hay que sí. buscar otras maneras. Claro, es Te que voy a llamar. yo no tengo Te voy a llamar. costumbre de hablar y conducir, básicamente porque yo no conduzco. Ya. Es como conducir con música. Cuando juego a juegos de coche no me pongo música porque no. A mí tampoco. A mí me gusta escuchar el sonido del motor. Ah, es que te guías por eso. Que por cierto, ¿le has quitado la música o qué? Sí. Ah, vale, porque no escucho música. Le he quitado todas las músicas al Gran Turismo. Pero Porque. yo debería escucharla, ¿no? No, tampoco. En el modo, es en el modo online este, en la sala. Ah, pues. No, tú deberías escucharla. No, pues no escucho nada, Ah, a tío. no ser que esté cogiendo mis opciones. Pues muy mal, dimito. No, pero, o Encima. sea, la he quitado porque cuando subo los vídeos a YouTube me saltan Ya. los derechos de autor. Entonces tengo que quitarla. En Twitch no ves, no me dicen nada, o al menos de momento no me han dicho nada. En YouTube, sí. En YouTube no sé si te sigo en YouTube. No sé si me viene, da igual. Ahora lo miraré, ahora lo miraré. Tengo. Lo estoy utilizando como almacén para subir los todos los vídeos. Total, como de momento Twitch no me ha hecho nada de socio ni nada de eso. Luego cuando te suben de socio te dicen que no, que tienes que subir los vídeos más tarde. Me da ganas, qué raro. Dame unos segundos. Por ahí. No los iba a subir, pero digo, coño, ya que están y aquí duran 15 días, creo que son. Digo, pues acaso. Hostia, 2 estrellas, vuelta más rápida y carrera limpia. Toma ya. Algo está cambiando, ¿eh? Subida de puesto. Hasta ahora, hasta ahora. A Sí, ver, ¿qué cojo? El Fórmula que has 1. cogido un coche diferente, más malo. A ver. ¿Ves? Mandaba el vale Fórmula de. 1. Manda A el ver. vale de 1 estrella. De una estrellita. Da igual, me van a dar 5.000 igual. Ajustes de coche. Tío, es que flipas, ¿eh? Vale, ya está. No sale todavía, ya está. Ahí. Ahora. ¿Ves? Salís primero, por potencia salís primero. No sé cómo se me ve la cámara. Supongo que se me verá bien, ¿no? Sí. Es que. Ah, coño, está mirando para otro lado. Espérate. Ah, sí, es verdad, sale. No sé si la ha movido bien. Mierda. Vale, ahí va. Y el micro, bueno, todavía no lo tengo puesto porque como tenía que hablar contigo. Le he Ah. puesto los auriculares, si no estaría utilizando el micro externo. Vale. Pero me he acordado esta mañana a las 6 de la mañana, cuando me he levantado. Hostia, no va. Eso no corre, ¿eh? La verdad es que podía correr un poquito más. Voy detrás tuyo y me estás dejando atrás ahora en la recta. Y porque se me ha ido el coche. Esta lo tengo puesta a 3,50, ¿eh? Donde sí que. Ah, que se me va, que se me va.
¿Por qué se me va tanto ahora el coche? A ver si va a ser tu rebufo. Pues esta mañana cuando me he levantado, a las 4 y pico, se me ha encendido la lucecita y digo, hostia, pero si tengo una cámara 4K y un micro Rode ahí guardado. Ah. Y llevo una semana... ¿Con qué cámara hacías? ¿Con el móvil? Sí. Estaba utilizando la cámara de un móvil con programas. Y el micro era el de los cascos. Hostia. Aunque bueno, yo para lo que hablo, si no estoy hablando con contigo, por ejemplo, no... Ya. A ver, tampoco hay mucho movimiento en el chat, así que... Pero bueno, cuando eso poco a poco... Sí, no, si no tengo que irás hablando más y entra gente y eso. No, y además yo tengo la cámara de la Play. Yo también, la de la 5, me la han dejado. Y no me vale para el PC. Ah, bueno, claro, con PC. No, es que tiene doble cámara. Y los drivers que hay no son originales. Uh-huh. Entonces no se ve bien. Se ve como oscura, no sé, cosas raras. Y es del otro Jordi. Uh-huh. Dice que se la guardará para... para las VR. Vale. Cuando salgan las VR de... de la Play 5. No tienen que tardar mucho, ¿no? En salir. Hasta final de año, principio del que viene. Han anunciado que están en ello. Ahora... ahora hay que esperar a que lo saquen. Mira, que a lo mejor no llevamos una sorpresa y antes de final de año nos sacan... nos anuncian la salida. Puede ser. Pero bueno, yo las de la 4 no las he probado. No sé cómo... ¿Las has probado? No, las he probado. Ah, no, yo tampoco, El Jordi dice que sí, que las probó y que molaba un montón. Hostia, pasa que no sé si a mí me dolerá la cabeza, si me merece, porque claro, depende de la gente. Yeah. Es tener la pantalla ahí a pocos centímetros de los ojos y no... yo que tendría que utilizar las gafas, si no las uso. ¿Gafas de cerca? De cerca y de lejos. Y de lejos. O sea, ahora la pantalla más o menos la veo bien. Bueno, la veo bien. Veo bien los números y todo. Pero si tengo que leer o cualquier cosa, tengo que ponerme gafas. Y de lejos igual. Yo teóricamente desde lejos, pero ya me he acostumbrado a todo, ya me las quito ya. No, es que a mí me hacen... se me clavan en la nariz. Uh-huh. Dice, no, te las tendrías que haber comprado de plástico con el resto más grande. Pero no sé. Bueno, va bien el Fórmula 1. Quiere un evento de Fórmula 1 ya, ¿eh? Me llevas 30 segundos, casi sentido. Nada. No tiene sentido que no haya ningún evento de Fórmula 1, ninguno. El problema de este juego también es que necesitas el online sí o sí. Eso también. Sí que lo pone en la caja, pero dices, bueno, será para las carreras, pero no. Si tú quieres hacer una carrera arcade de mierda, ¿por qué no te deja? Es que no, es que instalas el juego y no podrás jugar. No sé por qué lo hacen eso, no sé. No tiene sentido. Ahora tendrán que sacar un parche para que puedan quitarlo. Pero el que no tenga internet tendrá que conectarlo a un sitio para poder actualizarlo. Claro, imagínate que me llevo la consola a la, yo que sé, al campo. Voy a echar una partida allí. Pues nada, te quedas con la gana. Con una televisión de culo. ¿Eh? Te llevas la Play 5 con una televisión de las antiguas. Con entrada HDMI. ¿Esto dónde va? Conectado. No, a veces iba a gusto de mi primo y tiene allí una televisión vieja, pero plana. Y me llevaba antes la consola. Y este domingo iremos a casa a Fernando a echar unas partidas. Y a comer. Hostia. Primero a comer y luego a echar unas partidas. Muy bien. ¿Por las 5? ¿Llevas las 5? Sí.
Muy bien. Y probaremos el este y el Horizon a 4K. Como tiene una tele 4K, pues. Ah, muy bien, hostia, pues. Aprovecho ahí para me ver dirás la diferencia, ya verás. Sí, ya me imagino que será. Será brutal, pero bueno. Pero es lo que te digo, te acostumbras a los 60 frames y. Sí, yo te digo que ahora me estoy. Llevo un par de horas, un poquito más. Y ya me he acostumbrado. Sí. Ahora, cuando vuelvo al comedor, pues. No sí, notaré. Cuando veas que. Hostia, vas a decir, hostia, esto va a saltitos, no. No va fino. Se ve muy bien, pero no va fino. El que sí va a 4K 60 frames es el. El juego que te viene con el con la consola, el del mando. ¿El Astro? Sí. Ese sí que son 4K 60 frames. Hostia, me ha pillado en la curva. El Astro es 4K. 4K y... a 60 frames. 60 frames. Bueno, el monitor me pilla todo el rato 60 frames. Sí, sí. El monitor te va a decir. Creo que 60. No hay manera de que pille más, ¿no? Ni con... No, es que... Bueno, no. Es que aunque lo pongas a 120, te va a decir que... Porque yo lo probaba con el PC. ¿Pero cómo lo pongo a 120? ¿No lo puedo poner? No, yo lo probaba con el PC. Ah, vale, con PC, vale. Entonces le pongo los juegos a 120 frames y demás. Tengo el programa que me dice los frames, que varían, suben y bajan. Pero ahí siempre se quedan 60, digo... Aquí vale, falla, vale, vale. Por eso te dije que no hicieras caso al numerito ese que hay ahí, porque parece que no sirve. No, sí, no está bien configurado. Pero te dice que siempre 60 cuando es mentira. Que no va a 60. Nada, estoy contento con el monitor, ¿eh? Estoy muy contento, la verdad. Y la intención era de jugar con la Play 4, ¿eh? O sea, me compré el monitor así barato y eso porque lo quería para la Play 4. Pero, hostia, viendo el resultado de la 5 también. Sí, no, se ve bien. A ver, en un televisor 4K, si pues lo pones a juego a 1080, o sea, a frames, que vayan frames en vez de... ¿cómo es? ¿Qué opciones te sale? A mí en la tele, ¿quieres decir? No, en los juegos. Te salen dos opciones. Hostia, no me acuerdo cómo se llama. A ver, menú. Opciones... Configuración de pantalla. Aquí, ¿ves? Priorizar frecuencia de cuadro o trazado de rayos. ¿Vale? Uh-huh. No sé si lo ves. Eso no sabía lo que era eso. Pues si lo pones priorizar trazado de rayos en la televisión 4K, se verá 4K con. A 30 frames. Y ah, si vale. Lo tienes en frecuencia de cuadro, te irá a 1080 a 60 frames. Uh-huh. Entonces mira que no esté jugando a 1080 60 frames en vez de a 4K. Porque esto ¿qué quieres no decir? ¿Que a lo mejor lo puedo ver mejor o qué? Sí. Es que aquí no sé si... A ver, mira, ojo lo pones. Si eliges dar prioridad a otro lado. Sin embargo, el trazado de rayos no se desactivará en la sección... Eso abajo te lo explica. Ya lo tengo puesto en frecuencia de cuadro. Porque el de cuadro, ahora lo he mirado yo aquí, lo tengo en cuadro también. Pues si vuelves a poner el juego en la 4K, pruébalo. Prueba que rayos. Sí. O sea, pero para verlo mejor. Si seleccionas priorizar la velocidad de fotogramas o el trazado de rayos, cuando juegues en una consola PlayStation 5, si eliges priorizar la tasa de fotogramas, utilizará la menor tasa posible durante todo el juego. Otros efectos, incluido el trazado de rayos, que utiliza muchos recursos, se desactivarán o simplificarán. ¿Ves? Bajan la calidad. Sin embargo, el trazado de rayos se activará en ciertas escenas 3D y en el modo foto. ¿Ves? Y si das, bueno, prioridad, probaré, pues. Si das prioridad al trazado de rayos, este se activará en las repeticiones y en las escenas 3D. Ah, pues no. Sin embargo, el trazado de rayos se desactivará en... Parece como más limitado el rayos, ¿no? Las repeticiones sí, y eso. En las que los tiempos de respuesta son importantes. Pues tendrías que notar diferencia entre uno y otro. Uh-huh. ¿En pantalla? Vale.
¿Por qué puedo elegir aquí? Ah, vale, perfecto. ¿Qué vas a jugar con la Fórmula 1, no? Sí, hombre, pero si quieres cambiar el circuito, cambiamos el circuito, ¿eh? No, sí, es lo ¿Hay algún mismo. otro que te guste o qué? Sería igual el circuito que sea, si me vas a ver a la... ¿Cuánto vale el Fórmula 1? Un millón, creo. Tengo ya 2 millones. Uy, me faltan 2.000. Sí. Tengo que perder otra carrera. Espera. Y ya que estamos, vamos a jugar la fórmula. No, yo no tengo fórmulas, me parece. Lo que no sé si puedo, claro, lo puedo editar, ¿no? Cambiar colores y tal también. Ah, sí, seguramente sí. A ver, voy a mirar. A ver, vamos a... Ah, mira, ya está. Ya sé dónde voy a sacar los 2.000 que me faltan. Ah, ¿Dónde? me dará una pieza cutre. Ah, bueno, ahí, claro. En los regalos. A ver qué tenemos aquí. Sí, una estrella, poca cosa. Suspensión. Mira, las monedas sueltas. Ahí estás, tienen tu nombre esas. Sí, 2.000, va, 2.000, venga, va. 2.000. Toca otros huevos. ¿En serio? Sí, ayer me hice lo Ah, mismo. no, 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 Suspensión. no. Sí, Suspensión. mira, no. Suspensión para un Mazda RX8 Spirit R12. ¿Tengo el coche? No, seguramente. Precio de venta 5.000. Sí, pero es que no, no Véndelas. puedes venderlas. Tampoco. Joder, No, macho. incluso tengo coches repetidos que no puedo vender, ¿no? No te da la opción de vender. ¿Cómo que tienes coches repetidos? ¿Por qué? Porque soy así de tonto. Me compro uno para hacer unas carreras y luego me lo regalan. Ah, vale. Eso aún no debo tener repetido, pues yo. Sí, a ver si yo me voy Seguro. aquí. No sé si es aquí. Tengo 80. Bueno, esta es la colección. Lo que tengo tendría que ser cambiar de coche aquí en el garaje. Si los ordeno por fabricante, por ejemplo, debería. Mira, ¿ves? Aquí tengo dos iguales. Dos Corvettes. ¿Ves? Míralos. Dos Vaya. M, dos M3. Eso me pasa a mí también. Sí, me pasa Dos en 380. el aquí en la ranchera esta, la Ford esta, Sí, que me la ¿eh? compré para un evento y me la regalaron luego. Sí, dos Ford Focus. Y no Tengo se puede coches. vender el coche, ¿eh? No, a ver, por ejemplo, aquí tengo dos. Son iguales, 514-34. Los dos son de regalo. ¿Por qué tengo dos de regalo? No lo sé. Y si ¿Ves? entras no puedes vender el coche, No, tío. se ha Madre cambiado el mía. coche actual. Ya está. Es verdad, no se puede vender. No, no te da la opción de vender. Antes en los otros GT podías Hombre, claro. venderlos. Tenías que vender a veces, ¿eh? Para ganar créditos. Sí, Yo me acuerdo que tenías que vender e irte al segunda mano porque no ganabas créditos. pues no, aquí de momento no se pueden vender. Y a ver, menú. ¿Qué se ve en menú? Añadir a favoritos, es lo único. Hostia, si me voy, espérate, que tenemos una tienda de segunda mano. A ver si. Coches usados. ¿Ya está? ¿No me da opción de vender? No, sería lo suyo, ¿no? Si esto es de segunda mano, tendría que poder vender los míos también. Sí, pues no, 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 no parece. Parece la página de 1.000 anuncios. Sí. ¿Qué coche llevo? No, un Ford Focus no. Quiero cambiar. Vamos. Ah, bueno, espérate. Que hemos dicho que me iba a comprar un Fórmula 1. Vale. Esto está en plan central, ¿no? ¿Europa? Sí, ¿no? Europa, FIA creo que es. ¿FIA o Gran Turismo? No, ahora no me acuerdo. O Fórmula 1. A ver. KTM, Alpine. No. FIA, a ver aquí. ¿Dónde está? Ah, sí, en la FIA. En Italia. Vale. Canal, museo, no. Ah, pues no. Pues Claro, también depende de la marca. Fórmula, creo que hay una que es marca que es Fórmula, ¿no? A ver, si vieron Ferrari, debería tener el Fórmula 1 de Ferrari. Pues no está. No, creo que no está. Radial back. Lewis Hamilton. Ah, vale, tío, tiene un de este de coches. ¿Qué pinta aquí en el brand Un central? Si canal. no.
Pues ves a Honda, pues no. Este es lo que tengo yo es un Honda. Espérate, Gran Turismo. Ahí, Super Fórmula, tampoco, ¿no? Ay, ah, mira, aquí en Gran Turismo. ¡Ay, Metal! El Red Bull. ¿Solo 350.000? No, pero este no es el Fórmula, No, no, ya, pero son los Red Bull. 3 millones. Hostia. ¿eh? Es que me parece que es este el Red Bull 2400. El que sale en el GT5 y entra en todos los sitios y Ah. va que se la pela. Pero es que veo que aquí hay uno, 2019. Que este se supone que tiene que ir mejor. PR 958. PR 1066. A ver. Vamos, ¿te has comprado Super Fórmula? ¿Te has comprado un Fórmula 1 y no sabes de dónde? No, no me acuerdo. Ahí en Super Fórmula no es, ¿no? Y en... Pues me sale un Toyota y un Aquí. Honda. Ah, pues este es. Aquí. Pero estos son Yo tengo Fórmula. el Ah, bueno, Honda. sí. ¿Y Yo tengo el Honda. seréis estos dos? Sí. Ah, vale, pero estos son. Debería haber uno en cada continente, ¿no? Estos son Los asiáticos. asiáticos. Y por aquí debería haber. ¿Quién más tiene coches en? Tiene Ferrari, tiene Ferrari no está. Renault Porsche. tenía antes, pero no, no, yo creo que no hay ninguno de más, ¿eh? Porsche tampoco. Mercedes, AMG, bueno, Mercedes también Mira, tiene. ¿ves? Estos de Le Mans. Estos sí que se agarran bien también a las curvas, ¿eh? Estos de aquí, claro. Hemos dicho Mercedes. No, solo está este, ¿eh? Bueno, mira. Vamos un poquito justos de coches, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Porque Mercedes solo tiene el McLaren. ¿Qué tienes que tirar de segunda mano para comprar un Mercedes? Pues tiene pinta. A ver, América. Chevrolet Dodge. Pues no, solo hay dos tipos de fórmula. Hostia, mira, tienes un Tesla. Ah, de Tesla, sí, es verdad. El único que hay. Pues vamos a tener que comprar aquí el Super Fórmula este. Vamos a ver, galería. Los dos son iguales, ¿no? No cambia nada. Una es Toyota y otra es Exacto, Honda. son iguales. Sí, lo mismo, no cambia nada, ni altura, ni aspiración. ¿Tú cuál tienes? ¿El Honda? Pues yo me voy a comprar el Toyota. Hala, venga. En color negro, porque no me deja coger otro color. 1 millón, madre mía. Nivel de Hala, ya está. coleccionista, nivel 29. Sí, quiero usar el coche. Y ahora habrá que comprarle ruedas de competición, ¿no? A ver. Yo creo que le tuve que comprar blandos. Disponible, no disponible. Hostia, neumáticos de tierra, no disponible. Y lástima. Transmisión manual totalmente personal. ¿No tiene la transmisión personalizable este coche? Sí. Ah, el mío sí. Pues ya viene con competición. Pues aquí, transmisión de competición personalizable. ¿Lo compraste o ya te venía? A ver. ¿La puedes deshabilitar? Transmisión de competición totalmente personalizable comprado. Joder, es raro que no venga con esto Tú lo puesto tienes ya que todo. comprar, ¿no? Sí. Como yo, lo tengo, sí, lo tienes que comprar como yo. Pero es raro que. No, la suspensión y eso pone aquí comprado, pero yo no lo he comprado. Ya te viene. Bueno, Sí, a mí también me salen cosas comprado que no compré yo. Y los blandos están. Ya vienen incluidos. Ah, pues duros me compré, pues. Yo sabía que alguno de los dos me había comprado. Vale, estos como corren bastante, vamos a cambiar de circuito. Elige que quieras, ¿eh?
por imagen. Alguno que te... Hombre, menos el Nürburgring, el que tú quieras. ¿Cómo que? ¿Por qué no? No veo Hostia. el Fórmula 1. Bueno, va, pues métele, va. Métele, métele. Métele, métele, No. Iba a decir, ¿por qué no? Pues claro, con el Fórmula 1 va a ser jodido. Aquí está, Le Mans. sí, el ¿Con de Le o Mans está sin? guapo también. Sí, pero no sé si coger el con chicans o sin chicans. A ver, es que no entraba aquí yo, tío. ¿No has corrido nunca aquí? A ver, Sí, pero esas opciones del online que te salen. A ver, sin chicanes. O sea, en medio de la recta Sí, ¿eh? hay dos plazoletas. Sí, exacto, O ya. podemos correr en el circuito que las tiene, o en el circuito que no las tiene y es azul, todo recto. Vamos a poner todo recto. Vale, no me había fijado en el mapa, es verdad. Hombre, Sí. ¿qué quieres? A tope, a gas. Venga, va, Sí, dale. vamos, ahí a tope. Es verdad, tío, no me había fijado en eso. ¿No? Hostia, pues. No, 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 En los eventos de según qué coches va recto, no ponen las no. curvas. Hostia, pues yo siempre he hecho el de curva, ¿eh? Sí, no, yo No también, recuerdo pero haberlo hecho todo recto. yo he hecho alguna vez los rectos. Salida en parrilla, impulso, rebufo real. Ah, yo no voy a cambiar nada. Visibles, ni daño mecánico, ni nada. A correr. Ay, mierda. Hostia. Le da para atrás en vez de aceptar. Si quieres, pon... ¿A qué estás aquí? Pon cinco vueltas, que yo al menos cuarto me tengo que ir. Bueno, no me tengo que ir, se va Sandra y me quedo con las Vale. nenas. Pues 5 vueltas. Sí, métele cinco... Sin ¿Cuánto duran tiempo. aquí? Son 2 minutos por vuelta, ¿no? Creo aquí. Bueno, con el Fórmula 1 menos. Son 37. Son 13 kilómetros, ¿eh? 13 y medio. Es un circuito larguito. Bueno, lo que pasa es que con estos coches. Y Sí, métele cinco. no le pongo nada de privada. No le pongo nada de daños, ni gastos de neumático, ni nada. Para correr Ya está. simplemente. Mole. A ver, que yo no sé cómo va la fórmula ahora. Hostia, voy a tener que cambiar la vista, porque la vista que tengo ahora. Ah, vale, que tienes que entrar. Ay, espera, que me he metido en online y era en multijugador. Vale, ya. ¿Qué nivel de Son coleccionista dices que tienes amigos. ya? Tengo 34. Joder, me saca 6 puntos. Lo que pasa es que yo no he comprado coches, Nivel 30. no. He comprado, pero cada vez que acabo de jugar, voy al concesionario y me compro uno o dos. Joder. Ah, yo no. Yo voy haciendo y no voy a comprar todavía. Y también veo que para desbloquear coches, te salen que en el modo café te desbloqueaban coches o en licencias y tal, pero cuando lo tienes todo ya no te desbloqueas nada. Es todo comprar. Sí. Puedes desbloquear algo más también. Por eso digo, no sé si van a poner eventos y luego te van a empezar a regalar coches y vas a tener repetidos. Yo supongo que sí, por eso está incompleto el juego. Eso yo creo que lo tienen que haber puesto de inicio ya. Si no, puede ser algo repetitivo. A mí no me va a pasar, ¿eh? Pero para gente se le puede... A Que ver, deje de jugar por eso. el juego es repetitivo, son los mismos circuitos, solo A ver, que que por circuito no será, ¿eh? Hay circuitos. O sea, sí. no... Por eso no es, pero... Mira, es Que sin chicanes. puedes... Le más Vale. 24 horas Puede sin ser chicanes. repetitivo, sí. ¿Eh? Segundo, ¿por qué segundo? Hombre, porque estás hablando con una Claro, porque persona tú que ha tienes ganado más muchas puntos carreras que ya. yo, claro. Bueno, a ver qué tal. Ahí está, que estamos en el man ya. Ya está esperando la. ¡Eh! ¿Qué he hecho? Me has dado 2 veces, toma, hombre. Hola, ¿y tú qué? Animal. Es que me has dado 2 veces. ¿Qué no te he dado? Sí. A que ponga la repetición luego. No, no la pongas. Hostia, ¿cómo se va esto? Sí que se va así. No, pero verá, con un toque de freno. Un toquecito de freno ya. Uy. No te comí de milagro. Mira, ves, yo si pulso el R3 me sale lo de el adelantamiento. Sí, pero en el con En el el otro coche mando. no salía eso, salía A ver. DRS.
En el cuadro de revoluciones. Te veo detrás, te veo detrás. Te pillo, Uy, uy. ¿eh? ¡Eh! ¿Por qué frena? ¡Ha frenado! No he frenado. ¿No? No. Me he puesto en medio para no dejarte pasar. Venga, va, coge rebufo. Se está acabando la carretera, no es por nada, Aún queda, queda cacho. ¿eh? Que vamos a 300 kilómetros por hora. Vamos por la segunda chica. Ya estamos llegando. ¿Veis? No pasa de 317. Me han engañado, ¿eh? Adiós. Uf, uf, uf. Pero... La curva esta es jodida, ¿eh? ¿Por qué no lleva luces de freno? ¿Cómo que no llevo luces de freno? No, casi te como. ¿Y cómo se pone eso? En un fórmula. Saca la mano por la ventanilla. Puedes poner la luz de emergencia aquella que llevan. Sí, pero solo salen. Debería Cuando salir, ¿no? llueve, ¿no? Con lluvia. Pero creo que debes ir a salir con frenadas grandes. No, pues no se te ha ¿Dónde encendido. va? No se te ha encendido. Digo, voy a acercarme a ver si la veo, pero no. Calla, calla, que ahí me he estampado yo. Me cago en la leche, esa curva que viene es jodida, te aviso. Sí, es de primera. Ahí Te está, ha puesto. efectivamente. Me ha Qué puesto chollo. mal, tío, encima. Sí, pero yo me tengo que poner cuando me salgo. Encima juegas con ventaja, la máquina ayudándote a ti. Juega otro huevo. Claro. ¡Ey! ¿Qué? ¡Has dado otra vez! ¡Hola! Venga, claro. Ahora él no me ha dado. Ahora él no me ha dado. ¿Dónde estás? Que no te veo. Míralo. ¡Imbécil! Como cuando vas con el coche. Dominguero. ¡Animal! Es que no sé por qué no corro aquí. Si estoy acostumbrado a que en estas curvas tengo que frenar y ponerme en tercera. Ya. Aquí con un toquecito de freno. Y estas son de primera. Va, atajo, atajo. Oh, qué cabrón me ha quitado. No me ha dejado hacer el atajo. Ah, que quería atajar. Te quedé hacer la marranada y me ha dicho por aquí. No te veo. Hostia, con los retrovisores. Ya podían poner retrovisores en los coches, ¿no? Ya, está el de arriba, ¿no lo tienes el de arriba? No, yo no. Ah, pues. Yo lo tengo puesto arriba. Claro, porque tú estás viendo la imagen de la cámara frontal del coche. Ah, exacto. Vale, tengo desde donde está el piloto. Veo el volante y todas esas chapadas. Yo ves, con volante no me he acostumbrado porque parece que te quita visibilidad, ¿sabes? Que es lo normal, ¿eh? Sí, te la quita y hay coches que tienen demasiada carrocería y ves una ventanita finita y todo lo demás es coche. Lo Pero puedes claro, editar eso, ¿eh? sí, pero a ver, estás Está conduciendo ese dentro. coche, entonces tienes que sentirte en el coche ese. Ya, eso pasa con mi pantalla que todos son iguales. Claro. Estás muy atrás, ¿no? Hombre, Tres tú segundos. verás, me has tirado más. Me has echado de la pista, tío. Uy, ¿para qué frena ahora? ¿Qué hace, animal? Pero. Se la puesta a frenar. Me he parado en medio de la pista. Ya ves. Y tú no has hecho nada por esquivarlo, ¿eh? Tú has venido. Ven, ven. Hombre, pero si estaba mirando el móvil, estaba mirando el stream. Te he visto antes en el stream casi que en la pantalla, tío. Tira, anda, ¿Eh? tira. Madre mía, menos mal que no hemos puesto daño, si no. Ya ves. Bueno, ya, ¿eh? Empezamos. Pues Eso si no me he te... gastado todo el nitro ya, tío, por pillarte. Me he gastado todo el nitro ya. ¿Qué nitro? ¿Pero es esto? Ah, bueno, se El va gastando. adelantamiento este. Ah, pero Sí, esto sí. se carga en cada vuelta, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? Es el sistema este de... El DRS no es. ¿DRS? No. Pues nitro tampoco. A ver, No voy a se bajar carga, un ¿no? poco. Pero es que tampoco noto que esto corra más dándole al botoncito, ¿eh?
Le tienes que dar cuando estás acelerando. En velocidad punta no te va a pillar. Sí, eso sí. Vale, y si cambio a la sexta, a lo mejor. ¿Cuántas marchas tiene esto? Porque me parece que no he pasado de la sexta yo. 6 creo que tiene. ¿Sí? Es que puede ser que tenga 7, tranquilamente. Y yo pararme en la sexta. Soy así de. A mí en auto me sale 6, diría. Ah, vale, que tú lo tienes en auto. Vale, claro. Sí. Claro, sí, cualquiera. El Ferrari, hay un Ferrari que salta a la séptima. Sí, sí, hay coches de 7. Yo a veces cuando cojo un coche y voy en sexta, le sigo dando por si acaso. Joder, si no tengo ni que frenar aquí en estas curvas. Nada, 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 no cal, no cal. Pasa que vienen tan rápidas. Ah, Dios, es que no tengo que frenar, tío. ¿Qué? A mí no me pones como a él. ¿Ves? Ya estamos. A mí no me ponen, yo tengo que girar el coche, ponerlo delante, ponerme en dirección. Y yo veo que te has aparecido ahí de repente en la carretera. Ya, pues las vueltas son de 3 minutos, ¿eh? No sé si me va a dar tiempo. Ah, si estamos aquí haciendo el payaso prácticamente. Adiós. Tío, tenemos un 24 horas ya, ¿eh? Sí, es lo suyo. Pero sin guardar solo partida. Que fuera. Que no se pueda sí, guardar partida. Que sea resistencia al menos 2 horas, que tengas que parar a boxes, no sé, cosas así. Porque cuando hicieron, la gente empezó a quejarse. Ay, hay que hacer 24 horas, coño, pues son 24 horas. Yo me lo pasé sin guardar la partida. Ya ves, con la Play echando humo. Yo creo que también, hace muchos años. Sí. Con la 3, creo que fue con la 3, ¿eh? La Play 3, sí. Y ahora haces el 24 horas y dices, bueno, alguna hora hoy, otra hora mañana. Uh-huh. Entonces no tiene sentido, no, no tiene gracia. Estar ahí 24 horas sin dormir y ganando. Ya ves. Pasa que, claro, yo utilizaba el que te digo, el Red Bull. Y les ganaba, les pasaba un montón de vueltas cada hora. Con lo cual me podía ir a comer, dejar el coche en boxes. Y cuando volvía todavía tenía ventaja. Si durante el día vas ganando vueltas, al final te da tiempo a dormir y todo. Pues sí. Ah, son 24 pero horas. Ni que fueran 12 horas. Es que ni que fuera un evento 12 horas. Ya molaría ya. Porque lo que cuenta es la cantidad de vueltas que haces en ese tiempo. Pero si en, sí. Si en menos tiempo hacemos vueltas que los demás, es todo eso de tiempo recuperado que tienes. 308, estos coches no corren, ¿eh? Y a mí, ahora a ver. 300. No, no, no llega a 310. 2, 3, 4, 6, 8. 308 y ya casi no. No, yo le pego en la recta esta y no tira más. Pero es la 7 menos 20. Sí, yo tengo que. Haré la última vuelta. Sí, sí, se me ha pasado. Joder, volando. Bueno, con el primero, con el problema del micro. Sí. ¿No? Y luego que he venido más tarde también. Ah, me salí. ¿Ves? Ya la puerta así, ves acelerando poco a poco, métete en la carretera. Puedes quejarme. No te quejes tanto. Luego me estoy haciendo el cambio de marcha, coño. Joder, cómo se van las curvas estas. Vale, en esto tenía que frenar un poquito. ¿Ya has llegado? Ah, no. Voy por la cuarta. Uy, me salí. Ah, mira, no se puede hacer el atajo, te pone en carretera.
Sí, es lo que me ha pasado antes. Pero que te he puesto bien ahora. Ahora me ha puesto como Ah, te por ha puesto tramposo. bien. Pero no porque me haya salido. ¿Qué vas de mañanas otra vez? Sí. Me quedan 2 mañanas. Y fiesta ya, ¿no? Ah. No. Ya tuve. Ayer y antes de ayer tuve fiesta. Y ahora Vale. tengo. Empezó la semana hoy. O sea, me quedan 6 días todavía por delante. Es un lunes. Sí, hoy para mí sería lunes. Y trabajas 6 días, dices. 7. Lo bueno es ¿Cómo es que que. trabajas 7? Claro, yo hago 7 días seguidos. Pero no me cuadra, haces 8 horas. Sí. Y luego tienes 2 de fiesta. Sí. Que no son 2, pero bueno, sí, son 2. Sí, no me cuadra, porque yo hago de lunes a viernes, yo siempre el fin de semana tengo fiesta siempre, ¿vale? Claro, yo no. Hago de lunes a viernes, 8 horas, y tengo los 2 días de fiesta igual. Yo no, yo tengo 7-2, 7-2 y 7-3. Al final de mes son un montón de horas extras. Vale, o sea, cobras por hora extra, eso sí me cuadra más. Sí, pero prefiero no cobrarlas, pero bueno. Ya. Luego te dan descansos y así. Yo, por ejemplo, mañana tengo retén. Que me pueden llamar o no me pueden llamar. Si no me llaman, me cuenta como fiesta, y si me llaman, me cuenta como trabajo. Vale. Absurdo. ¿Y te han llamado alguna vez, parece? Sí. Bueno. Sí. Yo lo que hago es, como voy en el autobús, voy. ¿Que vale. falta alguien? Pues me quedo. ¿Que no? Pues me vengo. Vale. Pero que me tengo que levantar igualmente. ¿Te cae muy lejos o qué? No, la parada está ahí en la funeraria. No, el sitio donde trabajas, ¿te cae muy lejos de casa? En la selva. ¡Ah, la selva! Yo pensaba que, no sé por qué, corrabas en, no sé, o Reus o Tarragona, no sé, por aquí. Vale. En la selva. Cuando estés en una recta, avísame, ¿vale? Ya me he pasado una. Cuando estés en la otra recta, ahí esas que pondré un momento en pausa esto. Ah, vale, ponlo. Y ahora vengo, ¿eh? Vale. Pongo pausa, ¿eh? Te veo que estás en recta, paro, ¿eh? Vale, se pondrá automático. Ah, bueno, pongo automático. Ahora vengo, ¿eh? Vale. No me pilles. Hostia, yo qué sé.
Miguel, 2 minutos. Ah, no, tranquilo, si me has ganado. He ganado. Sí. Espera, que cojo las monedas antes. Hostia, 22.000, ¿eh? Cuidadín. Ahora vengo, 14.000, ¿eh? bueno, vale. Dos minutos. Me puedo quedar un poco más, ¿eh? Ah, te dejan. Sí. A ver, siéntate bien, Abril. Está conmigo la Abril, aquí. Ah, vale. Le he puesto aquí la sillita, como está con la Switch. Ahí está. Vale. Yo la tengo aquí cogiendo polvo y ahora me sirve para aguantar el conmutador de HDMI. Es para lo único que me sirve la Switch. Me La probé aquí pillé. también. La Switch, y bien. Me Está bien. pillé el Nintendo Switch Online. Sí, ¿eh? Bueno, el Online Nintendo, digo, hostia, para jugar a los de Nintendo 64 y demás. Pero no, no, hay que pagar un plus para eso. Así, tócate los huevos. Sí, es verdad, hay que pagar un plus. Y Yo, cuando estoy. me interesa jugar en online, como se conecta mi hermana para el Mario Kart, sobre todo jugamos lo que es el Mario Kart y no sé a cuál más hemos jugado online. Ah, y al Mario Party. Sí. Mario Party está muy bien. Pues entonces me hago un mes o 3 meses por el Instant Gaming. Sí, Sale un poco más barato. pero sabes lo del grupo familiar, ¿no? Sí, también lo sé. Vale, pues yo estoy vendiendo mis 7 puestos restantes en una página. Ah, es verdad. Eso, ¿a quién se lo vi eso? A un streamer. Sí, esto es en. Te digo el nombre, lo tengo aquí. Together. ¿Dónde está? Together. Together Price. Ahí puedes pillar. Pases del. O sea, puestos del Netflix, de todas las plataformas. ¿Ah? Durante un mes te sale más barato que si pillas un mes solo de cualquier plataforma. ¿Sí? Y tienes aquí todos los de esto. Y están los de Nintendo también. Y sale 1,50 al mes. Ah, pues está muy bien. El que tiene el de esto, o sea, a mí me dan 50 céntimos por puesto y el euro es lo que da la página web. O sea, se queda más la página web que lo que te dan a ti. Pero bueno, echas Muy cuentas y bien. dices, bueno, más o menos recupera bastante. Hombre, está bien así. Y como lo pillé de un año, que son 20 euros por un año, me parece que eran, o algo así. Porque lo pillé por Instant Gaming también, el código, y me salió barato. Pues, Muy con bien. esto, pero vi que no podía jugar, digo, hostia, pues ya que esto lo meto en Instant Gaming Y ya está, claro que sí. Ah, pues mira, pues ya me lo miraré, pues. y. Que yo prácticamente no juego, o sea que si alguna vez quieres echar alguna partida, me lo dices y. Sí, tienes bueno, el Mario Kart lo tienes. Mario Kart está. No, no. No, digo si necesitas Que acceso no. al online. Ah, vale, pero decías de jugar online a algo, ¿o No, no? no. Ah, vale, yo pensé Digo, que querías jugar online a algo a la Switch. ah, no, digo, si necesitas el conectarte online o lo que sea, me lo dices y. Sí, ya te lo diré. Ahora se me caducará en el 17 de abril, creo que se me caduca. Pues sí, eso Los tres ya verás meses. tú. Le Pues ya te bajo lo diré, claro que sí. un de esto al. Porque puedo poner los puestos que quedan libres y te meto en el grupo familiar y tienes ahí conexión. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues ya te avisaré el mes que viene. Bueno, no sé ni qué día estamos hoy. 20, pues se me caduca en nada. El día, entre 25. el 10 y el 17 creo que se me caduca. Ahora qué dices de. Tío, si en el Mario Kart tengo 400 y pico horas jugadas. Joder, macho.
sea, lo del Fall Guys es algo que ya es aparte, ya, las Sí, 2000 y a ver, pico. Pero el Fall Mario Kart, tú no sabes cuando salió Mario Kart la viciada que me pegaba con Sandra. Una viciada, ¿eh? Hostia. Y mira que en online no juego mucho en el Mario Kart, ¿eh? Hay mucho nivel. Muchísimo nivel. Yo estaba probando el Tetris 99. También he jugado a este. Me pongo muy Y nervioso, tío. sí, no, al principio sí, pero hay una partida que queda entre los 10 primeros. Digo, bueno, no está tan mal. Quedé el 16, creo, una vez, o el 17. Y ya Depende de la está. hora que pilles, como pillas a los chinos o los japoneses, Sí, ya te ¿eh? puede dar por perdido. Sí. Lo mismo pasa en el Fall Guys. Depende de qué hora entras. Hay cuatro matados y ganas fácil. Y si no, hay otras horas que es imposible. ¿Qué Que es hacemos? imposible. ¿Fórmula 1 o cambiamos de coche? Lo que quieras. ¿Cambiamos de coche o bueno, a veces la has comprado? Corremos con el Fórmula 1, pues. Ah, bueno, si me igual, eres tú. Ajustes. Ah, sí, El puedo mismo cambiar. circuito, ¿no? Sí. Venga, pues así ya no lo conocemos. ¿Cambias el coche, pues? No, bueno, es que con el Fórmula 1. Bueno, venga, con el Fórmula 1 va, ya que está Ya puesto. va. ¿Quieres saludarle, Abril? Hola. Hola. ¿Qué tal? Dile que está jugando. Aquí, viendo cómo me pega tu padre una paliza. Estoy jugando a Miitopia. Está jugando a Miitopia, le gusta a Miitopia, a mí no me En gusta nada. Miitopia, no sé qué juego es ese. Es así de personajes, ¿no? Y no sé exactamente, juego a ella, yo no he jugado nunca a Miitopia. Yo tengo unos cuantos de Switch y todavía no he abierto ninguno, imagínate. Joder. Bueno, ahora va en serio ya, ¿eh? Hostia, y si sueltas el freno, mejor, Jordi. Perfecto. Qué rabia da eso. Ya, a mí me pasa alguna vez. Ahora he frenado bien, ¿eh? Que si no te daba ahí, ¿eh? Hombre, faltaría más. Si te lo tomas en serio. Antes he pillado una chicane y he salido volando. Sí, se me ha ido el coche completamente, no. Me parece que lo que pagan al final de la carrera es por los kilómetros que hacemos. Sí, porque antes he cobrado más. Cuantas más vueltas y más kilómetros se hagan, más te pagan. Hala, me he llevado todo por Hombre. delante. Todo. Me he llevado todos los Hombre, conos así que había. puedes hacer créditos también, ¿eh? ¿El qué? Ah, bueno, para Así sacar haciendo dinero. carreras así, sí. Sí. Me estás cogiendo, por lo que veo. Me estoy pillando ahí Estás ahí de el amago. rebufo ese, ¿no? También. Está puesto en real, creo. Es lo único que he cambiado. A ver quién se sale. ¡Oh, mierda! La curva está cerrada, tela, ¿eh? Sí. No, te escuchas el volante que te cagas, Sí, ¿no? tío. Te ha parado el stream, creo. No, el Al stream menos va. a mí. Ah, sí, pues se me ha parado a mí, pues. Espérate. Lo he hecho yo muy rápido. Ah, no, sí, el stream va. ¡Ay, mierda! ¡Cabrón! Es verdad, te lo digo, que no sé para despistarte, que lo tengo parado. No sé. Claro. Se me ha parado el móvil, no sé. Lo que sí que se me está es bajando la luz y se me va oscuro la cara, pero bueno, para lo que hay que ver también. También te dije ayer de una configuración del monitor, de algo del DR, no sé qué, creo que era. Sí, lo del brillo automático. Lo he ¿Ves? desactivado porque me cambia un montón de brillo todo el rato. Sí. Me cansaba mucho la vista, sí. Todo lo que sea cosas automáticas a veces no es bueno. Lo he parado, tío. Porque eso me pasa con la tele que tengo encima, que no sé cómo Sí. quitarlo, y depende si sale una pantalla con menús muy oscuros, ¿Sí? se oscurece la pantalla, con lo cual pierde brillo. No me ha gustado, Entonces ¿ves? todavía Eso no. no. A ver, tampoco es que lo utilice mucho, pero tengo que mirar a ver si desactivo esa opción porque a veces es molesto. Porque estás viendo una peli y se pone en oscuro.
Sí. Por lo que sea, y te baja el brillo. Es que a mí ni peli, en el menú de la Play. Sí, sí. Pilla. En el menú de la Play, ya en cuando cambiabas de juego... Te ha salido. Me he salido. Es que me marca bandera amarilla. Que no sí. Puedo adelantar, iba aquí. Pues sí, al único aquí, que puedo... si estoy a 12 segundos. Si el único que puedo adelantar es el que se ha salido. Claro, ahí pillará el menú de la Play así un poco oscuro, entonces te baja sí. El brillo. Y todo el rato cambiando el brillo, y me he cansado. Ni le he probado un juego ya. A lo mejor en el juego va mejor, ¿eh? Igual, si es un juego que cambia de luces y demás, te hará lo mismo. Quizá no con tan rápido, porque si son cambios muy rápidos, no le dará tiempo a reaccionar. Pero si nota que cambia el brillo durante un par de segundos, te cambiará el... Al cambiar los colores, te cambiará el brillo. ¿Estás en recta ya? Sí. Donde tienes... Tú ves el estado de los neumáticos a la vista bien, ¿no? Sí. El iconito de la izquierda es pinchazo, ¿no? No. ¿Por? ¿O es presión de ruedas? Es... lluvia. ¿Eso es lluvia? Sí. Ese icono, cuanto más lleno esté... ¿Sí? Es que las ruedas te van a patinar una barbaridad. Ah, pues pensaba que era el simbolito de... De presión de neumáticos o de... Es cantidad de agua en carretera o algo así. Y si está muy lleno, vas a patinar pero un montón. Hostia, pues no lo sabía, eso es. Sí, no, yo tampoco. Hay iconos que no me los conozco aún. Hay iconos que no... Lo vi en un vídeo, estaban hablando de las opciones y demás. Sí. Y lo indicaba, dice, cuando hay lluvia, aquí te indica el nivel de lluvia y cuánto se tira el coche. Ajá. Sí, en las carreras de cuando hay lluvia se nota a medida que está empezando a llover cómo va subiendo, cómo se te va el coche. Las zonas secas, las zonas mojadas, porque luego hay zona seca y mojada. Sí, claro. Y a medida que van pasando los coches se va secando. Y si te pasas de la trazada, pues te vas a agua. Pensaba que era algo de pinchazo. No, y haces acuaplan igual, o sea, yo lo noto en el volante. Como pillas un pequeño. No un charco, pero sí que se nota que te hace el coche un extraño. Ah. Por salirme de la trazada. Pues me lleva 10 segundos ya, ¿eh? Pues serán menos porque me acabo de salir. Ah, mira que bien. Acabo de salirme, tío. No sé qué me ha pasado. Habrá pinchado. Sí. Pues casi. Mira, pues 3 segunditos. No sé, ha sido al girar que he frenado un pelín y se me ha ido atrás. Puede ser. O sea, lo que me suele pasar a mí siempre. En 24 horas. ¿Qué? Es una gasta de combustible que flipas. Ya ves. Si no recuerdo mal, es que no sé si era en el 5 o en el 6 que estaban las de 24 horas. Tío, creo que era el 5. Yo es que el 6 5, no me acuerdo, ¿no? De haber retenido. El 6 lo estoy jugando otra vez y no, de momento no he visto la opción de. Porque he empezado ahora y tengo muchas cosas bloqueadas. Pero me parece que cada 10 vueltas tenías que entrar a repostar. ¿Cada 10? Cada 10 vueltas, más o menos. Sí, ya puede ser. Y los coches con que se corrían aquí eran los... esos especiales. Sí, aquellos, los... Sí, los Renault. Aquellos que van... Sí. Me parece que se conducen mejor aquellos que los Fórmula, ¿eh?
Sí, y aquellos no se salen de la pista casi. Tienen un agarre. Espera un momento. Vale, ya estoy aquí. Te he cogido ya, vale. Está cogiendo, ¿eh? Sin hacer yo nada. Déjalo estar, para. Pone manos libres y a mí. Si lo pongo en automático, seguramente te gana. Seguro. Eso, otra vez me he vuelto a salir, la misma curva de siempre. La curva esa es muy jodida, ¿eh? Sí. Bueno, la que viene ahora más. Pasa que tienes que saber el momento de... Sí, la que tienes que reducir de sexta a segunda. Sí, o sea, ahora viene una a la izquierda, que esa es jodida, pero la que viene a la derecha luego... La de segunda, más o menos bien, pero la que viene ahora... Ahora, la... también es de primera. Sí, tienes que pasar de cuarta a quinta a primera. Vale, bien. Bien, salida otra vez. Es, me hacen falta neumáticos de tierra. Yo necesito neumáticos de tierra en un Fórmula 1. Casi me salgo la misma curva, ¿eh? Tampoco es tan difícil. Es una curva que mejor... pasas casi a fondo. Sí, ese es el problema, que a lo mejor es que vas a fondo y no deberías ir a fondo. No cal ni freno, soltar. Solo sí. Soltar acelerador y ya agarra ya. Hay una curva que es la penúltima, creo que sí. Que ahí sí que frena un pelín. Si vas a tope te dice que frenes. Pero es un momento, entonces claro, le pisas y te vas. Cuarta vuelta. Te haces kilómetros de aquí, ¿eh? Bastantes. ¿Cuánto hemos dicho? Llevo ya... ¿13 y medio? Sí, ¿no? Sí. ¿O no? ¿3 llevo 236. Sí, 13 y medio creo que has dicho antes. Estoy mirando el volante a ver si me marca lo que llevo recorrido y no lo veo. No. A ver. En el volante no. Ah, vale. Ah, mierda, me ha salido. Ya sé dónde sale. Sí. sí que te sale. La parte izquierda abajo. Sí, sí. En el volante yo no, ¿eh? En el cuadro. Sí, sí, no, pero es que los otros coches miras en el cuadro del coche. Sí. Y te sale el kilometraje, ¿eh? Es un puntazo porque te sale lo mismo, o sea, si llevas 100 kilómetros con ese coche, te sale ahí. Entonces, podrías... A ver, pero tienes que jugar con una televisión grande. Entonces podrías esconder toda la parte de abajo y ver y manejarte por el cuadro del coche. Ahora estoy jugando con la cámara que ves un poco el frontal. Para el Fórmula 1 quizás mejor, porque ves las ruedas. Sí. Ah, yo prefiero ver desde dentro. Hay pocos coches que tenga que sacarle la cámara fuera. Los circuitos, ¿eh? Depende de qué circuito, sí que lo tengo que sacar de fuera, porque son... Si hay mucha subida, bajada y demás... Tengo que verlo desde fuera, si no... Uh-huh. En el Fórmula este parece que lo llevo bastante bien, pero en la otra carrera que había de Fórmula... Tuve que correr desde fuera. Sí. Porque es que no veía. Pero me parece que no era este. No me acaba de convencer la cámara esta, ¿eh? Claro, se te has acostumbrado a la otra. Buah, es que estoy acostumbrado mucho a la otra. Pero es eso, que cada coche es distinto por dentro y también mola verlo. Sí. ¿3.18 por vuelta? Sí. 3.20.
vuelta rápida. Sí, sí, no, llevas un par de días, por eso. Cuando te conoces el circuito. Bueno, cuando te conoces el circuito y sabes dónde cambiar las marchas. Eso con las marchas es más difícil ya, ¿eh? Claro, como tú vas con marcha automática. Yo solo frenando. Claro, no te pasa como a mí, que me quedo en quinta, embobado, viendo la carretera. Ahogándose el motor ahí. Sí, sí. O darle dos veces al cambio y pasar de tercera a quinta. Y... A ver. O bajar más de la cuenta, como acabo de hacer ahora. Mira, con el nitro este del Fórmula 1, 3.18 pilla. Ya no me ha pillado más. En la recta, 3.18. Hostia, pero 3.18 al final de recta. Yo voy por la principio, 3.10. 3.15, 16 ahora. Le está costando mucho llegar al 18 ahora, ¿eh? Pues a mí me ha tardado un huevo en cambiar a 311, ¿no? De 310 no pasa, ¿eh? Bueno. Mirándole al turbo. Pero no sueltas, ¿no? El R3. Sí, lo suelto. No, tienes que mantener pulsado. No, no. Si lo pulso es lo mismo. Ah, sí. Sí, 3.9, 3.10. A ver, sigue si en 3.10. 3.10. De 310 no pasa. Ah, vale. Pero yo... Inútil, inútil. Yo lo tengo que mantener pulsado, ¿eh? Vale. Iba en quinta, pero es que... De quinta a sexta solo cambian 10 kilómetros, no puede ser. Iba en quinta a 310. Y en sexta a 317. No tiene ningún sentido. Mira, ¿ves? Ahora voy en quinta. 298, 299, 300, 302, 303. Cambio a sexta y apenas sube. Está mal hecho ese coche, ¿eh? Está mal hecho para la fórmula porque... Si el tuyo tampoco... Mierda, la curva. Si el tuyo tampoco pasa de los 318... Claro, yo en quinta, dándole al turbo, 310. No, voy a probar otra vez. Nada, voy a entrar en sexta ya directamente. Pasa que esta recta es corta. Uf, uf, uf. He patinado, he patinado. Vale, ya estoy. ¿Has llegado? Sí. Ah, que estamos en la quinta vuelta, vale. Se ha pasado rápido esta, ¿eh? Llegaré antes de 20 segundos. Uy, no me daba tiempo, ¿eh? 20 no, porque... no te lo ves. Ah, sí, espera, tiempo restante. No, no llegas. ¿O sí? No, no porque me llevas 30 segundos de ventaja. No, no llegas, no. Estoy en la recta, pero no... ¿14.000? Venga, ya tengo otro millón. Pues este coche no corre. Y pone velocidad máxima 350. Aquí falla algo, ¿no? Es que realmente eso no es la velocidad que puede llegar el coche, creo, ¿eh? Pone velocidad punta. Sí, pero si le das a descripción... Ajustes del coche, a ver, detallados. Configura tu manera. Te pone que cuanto más alto sea ese valor, puede reducir la aceleración. Vale, una cosa es que reduzca la aceleración. O sea, si ya te está diciendo que cuanto más larga sea, más te va a costar acelerar. Sí, o sea, vas a tener más punta con un valor alto. Sí, o sea, necesitas mucha recta. Pero con la recta que tenemos... Y con un valor bajo, tendrá más tirada el coche de cero.
Sí, pero tendrás limitada la velocidad. También, A ver, voy también, a también. probar. Lo voy a subir a 450 km por hora. Ahora me costará más acelerar. En las curvas seré más lento. Pero este es un circuito De punta. de punta, porque es muy larga. ¿Qué tienes? Las curvas del principio, las del medio. Ya está. Dos frenadas así fuerte. ¿Cuánto le has puesto ahora? A 4,50. A ver qué velocidad punta pilla en la recta. Eso, tú ponte delante, ¿no? Me conoces bastante. Medio, pero tengo que cogerme la trazada, hombre. ¿Dónde Qué vas? trazada, ni peor. Ya me he comido los conos esos, tío. A ver, rectita. Cuidado que voy. Cuidado que voy. ¿Dónde Me has vas? cerrado ahí, ¿eh? Me has cerrado completamente. T115 en quinta. No, a mí no me 322. pasa, a mí no, a mí me pasa de 3.16. ¿Cómo que 316? Si yo voy a 317, A pilla mí me marca 320. 3.14. Estoy perdiendo velocidad punta, imagínate, ¿eh? Y yo estoy bajando. ¿Cómo puede ser eso, hombre? Está mal configurado, pues. 307, le doy el turbo de Ah, 307. 3.12 voy yo. Con rebufo. Pues estoy a tu rebufo. Y ahora con el nitro este, pues 3.20. Pero no, no, que. Nada, está mal. Espérate. Me parece que lo he puesto a 4.90 o así y va muy mal el coche. Va peor. Ah, que lo has puesto como yo. He puesto un pelín más alto para ver la En diferencia. quinta corre más. En quinta me han pillado los 322. Que va, me iba mejor antes, ¿eh? Pues a mí me va bien. Ahí te va bien. Sí, ¿sabes por qué me va bien? Porque no cambio de quinta. Te quedas en quinta, pues. Me quedo en quinta y se nota, ¿eh? ¿Cómo puede ser que una marcha menos corra más que una marcha más? No lo entiendo. Eso sí, Hombre, a ver, salirme eso es me voy a salir trampa. igual. No, no es trampa, me he Juego. salido. Ya también me he salido. Madre mía. Oye, ¿y te dejan seguir? Porque me he salido. Vaya Realmente ha robo. sido una salida. Ha cambiado muy rápido de marcha, pero bueno.
Técnicamente en quinta. Este es 14, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 18, 17, baja. Vale. A mí hay un momento que me llega a 3.23 y en seco me baja. Me baja la velocidad punta. Ahora me va bajando, ahora me vas a adelantar. Sí. Ahora voy a 3.12. Pero es que voy en quinta. Es lo que no entiendo. ¿Cómo puede ser que vaya tan rápido en quinta? Ya ves. ¡Eh! Sí, te ves cortándome. Que verás la... Adiós. Sabes lo que te va a pasar, ¿no? No me va a pasar nada, porque si no... ¡Ey! Venga, Deu. Hostia, qué oscuro está esto. Es que no he configurado ni la cámara, porque sé que tiene opciones para más brillo y demás. Creo que mira. Sí, ¿eh? No, si no me ha dado tiempo a nada hoy. Estás haciendo el stream y estás haciendo con capturadora, ¿no? El circuito sí, o sea, las consolas sí. Vale. O sea, directamente de la Play y stream no haces. No. Lo probé una vez, pero se ve muy mal. ¿Y cómo se llama el programa para hacer stream? ¿Cómo se llama? ¿Desde la Play o desde PC? No, desde PC. Vale, tienes que bajar. Desde Twitch hay una aplicación, ¿no? Sí, bueno, no es Twitch, es una aplicación que se llama OBS. Exacto, el OBS. Sí, y luego tienes el Streamlabs, pero el Streamlabs yo utilizo la versión web para modificar cuatro cosillas y ya está. Es que yo me lo bajé y no me... De que iba con prisa y tal, no me lo miré bien y no sabía cómo hacer, vale. Cómo configurarlo. Tienes dos opciones, no te hace falta capturadora, pero tendrías que tenerlo todo conectado por cable. Para que no pierdas, para que no tengas mucho lag. Entonces sería usar el programa de control remoto de PC. ¿Sí? Ah, no, como sea. Entonces jugarías con el mando enchufado al PC, como si estuvieras jugando en el PC, vamos. Pero te podrías guiar por la pantalla, porque en la pantalla lo verías. Vale. Un poco mejor. Y en el OBS decirle que vas a capturar una ventana. Vale. Y dices la ventana de la Play, del control de Play, y ya está. Pero aún así también pierde un poco de calidad. Entonces ya necesitas otro programa y ir trabajando. Ya te digo, ya el último stream que hice, que fue, ya te digo, en junio, creo. Lo hice desde la Play. Es diferente porque no te salen alertas, no te sale nada. Sí, no te sale bien. Muy limitado. Yo lo probé una vez, pero vi que en el Steam luego quedaba. Se veía bastante bien, perdía mucha resolución. Y ya pierdes resolución ahora. Ya. Porque hasta que no tienes el partner o el socio o lo que sea, no. Ya. No te sube la resolución. No sé si esté ahora a 720. Es poner pasar de quinta a sexta y baja a 20 kilómetros por hora. Esta vuelta ya está. Bueno, esta vuelta. ¿A qué hora te vas a dormir? Son las 8 y poco ya. A las 8 así, ¿no?
Sí, además, mañana no, pasado mañana tengo que acostarme más pronto porque se adelanta el reloj Pues sí. y dormiré una hora menos. Pero bueno, a ver si mañana tengo suerte y no. Ah, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido. Tengo suerte y me mandan para casa. A ver, RT en mañana pues. Sí, que no suele pasarme, pero. Volantazo, tengo un volantazo ahí. Ya te he visto ya. Así sin querer. He mirado por la pantalla y luego me he pillado la. He encontrado la curva. Luego antes de irme no te desconectes que haré una raid. Vale. Así al menos pasaré más de un participante que siempre paso yo solo. Y Pues ahora me sí. marca tres, pero no sé cuánta gente es realmente. Soy yo, ¿no? Sí, y yo, Y alguien más está y por yo. ahí. No sé, es que miras el chat y sale gente, pero salen más de tres. Ahora Y, estoy en pero tú recta. puedes mirar la gente que está en el chat. Sí, mira, me salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero puedes verla, realmente quién hay en el chat. Sí, si miro la lista me pone 10. Pero realmente Pero el ahí. nombre, digo, me Sí, refiero el al nombre. nombre. Sí, Ah, me sale. vale. Le doy a los muñequitos, me sale la lista de usuarios. Pero no sé si quieren estar en oculto o algo así. No sé, identificaros, decir algo. No me suena a ninguno. Ni siquiera de los que están en. De los que me siguen. Pues no. Algunos deben ser hasta bots, seguramente. Podría ser. Ah, ya tenía que banear un par de bots que empiezan a poner ahí publicidad y chorradas. Sí. Digo, hostia, ya empiezan a molestar y no he hecho más que empezar. ¿Tan pronto? Sí. Mira, a lo mejor algún día que tengo aquí la Play ahora en la habitación, te pongo a hacer un stream un día. A ver si va a dar. Sin volante ni nada, ¿eh? Dirán, mira este. Bueno, he visto streamers que hacen fórmula, el Gran Turismo sin volante, ¿eh? Sí, no, a ver, no tiene por qué tener volante. La gracia es tener el volante y tal, pero no sé, lo haré, a lo mejor lo hago un día de estos. A ver, yo por qué no puedo jugar a los juegos de la Play 3 con este volante. Me compré este porque pensé, digo, ah, este es mejor que el G29. Que no es mucho mejor, simplemente tiene la opción de vibración. Que la tengo desactivada. Ah, ¿tienes desactivado? Sí. Lo que tiene es el feedback. Pero la vibración está todo el rato vibrando el volante, no tiene ningún No sentido, es una mola. burrada. Y el G29 sí que es compatible con la Play 3. Y este no, este es solo PC y Play 4. Play 4 y Play 5. Que si lo llegas a ver son 100 euros menos que me hubiera costado. Hostia. Claro. Y digo, ah, me compraré este que se supone que es un poco mejor. Pero la mejora que tiene no. Todo lo demás es igual. Mismos pedales, mismo motor, todo igual. Sí. Y que el otro es compatible con Play 3. Ahora, si hago el stream, lo haré desde la Play, ¿eh? No. Me da mucha pereza. No, Para no es configurar y pereza, todo eso, tío. es trabajo. Es trabajo, sí. Porque yo estoy haciendo los.
las escenas y todavía me queda alguna por acabar, que todavía no he usado, pero me quedan un par de ellas. Y le voy añadiendo cosas, digo, hostia, ahora me falta esta, ahora tengo que mirar a ver qué. Es poco a poco. Luego los sonidos. Alertas, sonidos. Los audios. Porque ya has visto que cada vez que me conecto tengo algún problema. Si no es una cosa, es la otra. Si no, es una cosa. Si no, el volumen está muy alto. O la categoría no es la que tendría que estar puesta, como me pasó el otro día. Claro. Una de las cosas que me pasaba en hacer el stream es que yo hablaba y yo escuchaba por el auriculares a mis amigos, pero por el stream no se escuchaban. Vale, porque eso a lo mejor es la opción. Y me tuve que cambiar el. Sí, algo había ahí. Entonces cambié de auriculares y entonces sí. Ah, pues unos auriculares de estos de móvil, Sí. Y ya está. Y ahí se me arregló al momento. Pero con los auriculares así buenos no me dejaba. O sea, pues, yo los escuchaba a ellos, pero en el stream no se escuchaban ellos. Pues como pasaba ahora. Y parecía que hablaba solo. Ah, bueno, pero en principio. A ver. A ti se te escucha porque no te he dicho si quieres que se te escuche o no. Te he puesto directamente. Ya. Que sí, pero que la gracia es que se escuchen, ¿no? Si estás hablando con alguien. Sí, porque a veces. He visto alguno que está hablando con alguien. Sí, que a veces leen el chat, o a veces están hablando, pero entonces no me encuentra sentido lo que están diciendo. Claro. Pero así lo y no fui capaz de arreglarlo. Uy. No lo arreglé. A ver, si también se escucha desde eso, desde la Play. Es que está muy limitado, ya te digo. Y la cámara necesitas la de la Play, no te vale cualquier cámara, ¿no? No, tengo la de la 5. La de la Play 5. Vale, ya he llegado, ¿eh? Oh, sí, ya, sí. Estoy cerquita. Me voy a poner en silencio un momento, ¿vale? Ahora vengo. Ya estoy aquí, ¿eh? Vale. Ya estoy por aquí. Vale. Sí, se tendría que ver un poco más claro. Ah, sí, yo me voy a ir ya mismo. Sí, yo también voy a parar ya, que llevo rato. Son 7:30. Pues. Qué rápido se pasa el tiempo, coño. Ya ves. A cenar y a currar. Desde las 4 de la mañana. ¿Te has levantado a las 4? Claro, yo me levanto a las 4. Vamos a hacer un raid. Esto lo tengo que hacer desde dónde, desde aquí. No, desde aquí. Hostia, ¿a quién te mandó? ¿A este o a este? ¿Que los conoces tú o? Bueno, son gente que sigo y con los que hablo de vez en cuando, pero por aquí, por el. Ah, iremos a este. Que está jugando al Kirby. Hostia, se ha comprado el Kirby, el nuevo. ¿Ya salió el Kirby? Sí. Abril, ya salió el Kirby. Kirby and the Forgotten Land. Sí. Vamos para allá.
A ver qué dice. Si dice algo. Sí, es el nuevo. Es el nuevo, tío, cómo mola. Que no sé si tiene alerta. Ah, sí, ahora sí. Sí. ¿Jugaste al nuevo? ¿A la demo que pusieron? No. Pues pusieron una demo en la Switch gratis. No. Te ha saludado ahora, ¿eh? Sí. Siempre me saluda. Pues no lo probé,